Hola, nosotros venimos de la Escuela Secundaria Técnica número 66, Francisco J. Mojica. Mi nombre es Leslie. Y mi nombre es Daniela. Nosotros participamos en el 15º concurso de mini robótica en la categoría novatos. Nosotras somos acreedoras de primer lugar de la categoría, seguida de línea negra, choque de aros. Nosotros trabajamos desde robótica desde primer año de secundaria. Hemos realizado un proyecto de una araña, brazos, alarmas y los prototipos de los concursos. Los prototipos que hay en el concurso es Minisumo, seguidor de luz, seguidor de línea blanca y seguidor de línea negra. El proyecto más difícil o más complicado que hemos realizado hasta ahorita es el prototipo de seguidor de línea negra. Porque si soldas algo, no se tienen que tocar dos alturas, porque si no, ya no funciona. Mi experiencia en el concurso de robótica fue muy interesante, ya que son sentimientos muy encontrados, ya que pues es mucho estrés, felicidad y al momento de mucha adrenalina. También tienes el temor de que puedas perder al momento de participar, o que al mismo tiempo que estás participando ya como que tu prototipo no funcione o se quede sin baterías. Entonces pues, la misma adrenalina te estresas y te hace estar de aquí para allá. Pero estar ahí es una experiencia inolvidable. Mi mensaje a las escuelas secundarias técnicas y a todos los niños sería que pues que sigan sus sueños, a pesar de que sea muy complicado, siempre hay que volverlo a intentar a pesar que cometemos un error o algo así, porque al final de cuentas, a pesar de los errores y las caídas, puedes volver a intentarlo y lograrlo. También otro consejo que yo les puedo dar es que no se dejen llevar por los estereotipos que luego dicen de los talleres. Por ejemplo, luego cuando yo me metí a este taller de robótica, decían que era para niños y que las mujeres no sabíamos soldar y que no sabíamos manejar las herramientas, y están muy equivocados, porque no porque seas mujer no puedes manejar bien una herramienta. Esto es todo por nuestra parte y muchas gracias. Muchas gracias por habernos prestado su atención.